Bueno, don Juan, un placer conocerte. Hacía muchos años que estaba Encantado. soñando con conocerte. Es Encantado. un Muchas verdadero gracias. placer Muchas gracias. conocer a otro de los maestros que tenemos por aquí, ¿no? Que tenemos Bueno, muchos. maestros, Maestro de aunque Burriana. solo sea por la edad, ¿no? Sabe más el diablo por viejo que por Hombre, diablo. todos los días suman y todos los días Sí, meditando se efectivamente, aprende. el tener años de trabajo en la espalda ayudan, eso está claro. Por supuesto. La pelea es la pelea diaria. He dicho, Juan González Alacreu, burrianero. Y que además aprovecha la ocasión para volver a casa. Cada X tiempo vuelve a Sí, ya casa. lo creo. Pues cada vez que me llaman. ¿Cómo se siente un pintor cuando vuelve a casa y además le acoge? Pues mira, yo hace muchos Por años que aquello del profeta en volví. su tierra. Sí, porque eso es más difícil. Sí. Y sin embargo, yo ha sido al revés. Yo ya vine aquí, la primera vez que vine fue un exitazo enorme. Yo exponía en Madrid y un señor de aquí, que yo no conocía, tenía una galería entonces que se llamaba Quatre Cantons. Los de Bien. aquí sí que la deben de conocer, que los burrianenses la deben de conocer. Y lo vio en la televisión, una exposición mía en la Sala Halcón de Castellón, ahí de Madrid, que era además la primera exposición que yo hacía en Madrid. Y vio aquello y al final consiguió encontrarme y que por favor, que tenía que hacer una exposición en Burriana y tal. Yo digo que en Burriana, pues que sin ningún problema, que cuando hiciera falta yo estaba en Burriana. Y efectivamente empezamos así. Luego ya hemos tenido relaciones, tuve relaciones con la Caja Rural, que me encargaron un cuadro enorme para la caja, bueno, enorme para mí en aquel momento era enorme porque me tuve que cambiar de estudio debido a ese cuadro. Tenía 2 metros de alto por 3 de largo. No Claro, está mal. a mí me cabía en el estudio, eso está claro, pero lo que no tenía era distancia para verlo. Y entonces me tuve que poner un espejo detrás para poder, por medio del espejo, captar todo el cuadro, porque si no, mirando así, tenía que hacer así. Y llegaba un momento en que yo no me daba cuenta en los tonos, si iba cogiendo los tonos bien, los adecuados y tal, y Claro, tenía que claro. mirarlo en conjunto en el cristal. Y eso me hizo cambiar de estudio, un estudio mayor debido a ese cuadro, precisamente. Bueno, has empezado ya casi contando tus vivencias y tu vida y todo esto. Yo siempre suelo preguntar, si tuvieras que hablar de González Alacreu, ¿qué dirías tú? Pues fíjate, ¿Quién es ese señor? sin ponerte ¿Quién moños y sin es ese apuesto quitarte. En primer galán? lugar, la cámara ya demostrará que le he puesto nada, pero en fin, por lo menos me siento cómodo, no noto ningún tipo de enfermedad, ninguna molestia. Tengo mi cierta edad, pero la llevo muy bien. Y encima, sobre todo esto, lo que tengo es un enorme cariño por mi trabajo. Yo me levanto todas las mañanas con la intención de ir a trabajar y si no, no sabría ni qué hacer. Yo me moriría de pena si no pudiera ir al estudio. Oye, pero hace un momento fuera de cámara estábamos hablando de los misterios de algunos artistas y tal. ¿Tú tienes algún misterio No, yo creo que que quieras desvelar? no. Yo creo que mi vida ha sido muy sencilla y al mismo tiempo con muchísima suerte dentro de los tropezones y las desgracias que te vas encontrando por el camino, es lógico. Vivía en Burriana, mi padre murió cuando yo era muy joven. Me ingresaron tuve la suerte, dentro de lo que, de la suerte, dentro de la desgracia, de ingresar en un colegio en Castellón, de auxilio social, que estaba en la calle Hermanos Bou. Y allí vieron que me gustaba dibujar y, bueno, pues que vaya a Artes y Oficios. Artes y Oficios estaba en la Avenida del Rey, junto al instituto. Era el instituto y a continuación la academia. Y luego a los 16 años, por ahí más o menos, la Diputación de Castellón presentó unas becas para estudiar en Valencia. Yo me presenté y conseguí una beca y un amigo del colegio también se presentó. El año anterior se había presentado un tal Albiol, que lo hacía de maravilla. Me parece que era de Almazora o de Villarreal. No sé. Sí, creo que era de Almazora. Almazora o Villarreal, no se lo podía, no te lo podía decir si era de Almazora o Villarreal. Conseguimos los dos y otro más la beca. Eso me permitió ir a estudiar a Valencia, porque indudablemente, aun suponiendo que mi padre hubiera vivido, un trabajador no podía pagar una carrera y encima de pintura a nadie en Valencia, porque Bueno, pero tú en época, o a lo mejor era la juventud, ¿no?
Tuyo es para ilustrador, ¿o eras ilustrador? Bueno, sí, bueno. Sigue siendo muy ilustrador. No, efectivamente, y en mi pintura se nota, en la composición sobre todo, se nota que yo vengo de la ilustración. A ver, luego intento hacer pintura todo lo que puedo, aunque no se consigue siempre. Tú vienes tú vienes de un dibujo espectacular, o sea, bueno, eres un dibujante. Pues no, te lo voy a contar. Esto viene porque yo estoy estudiando. Y hago unos dibujos, unos bocetos, se los llevo a una editorial en Valencia. Y un chico que ya trabajaba para la editorial valenciana, era un buen ilustrador, vio los dibujos y vino a la academia a buscarme. Que si lo podía ayudar, que en muchas cosas lo podría ayudar y tal, dentro de ese tema. Y ahí es donde yo empecé a meterme en el cómic. Ya no hablo de ilustraciones a color ni nada, sino en el puro cómic. Claro, el cómic al principio cuesta de entender, es algo muy limpio, muy claro, porque es para niños pequeños, no es... Exacto, en principio. Después te das cuenta que el cómic ha evolucionado de tal manera que hoy el cómic es para técnicos. Hay un cómic de una calidad impresionante que, como no seas un niño, no acaba de comprender todo ese tipo. Porque ha evolucionado mucho, pero en aquella época, efectivamente, no el cómic era algo bastante más sencillo, porque era para niños y tal. Aunque después, con el tiempo, yo conseguí trabajar para Inglaterra en cómic, y me di cuenta que podía ser un gran dibujante. Pero los ingleses tenían algo más que un buen dibujante, necesitaban algo más. Y era una enorme documentación que tenías que tener de todo. Los ingleses decían que los niños empezaban a aprender las cosas en el cómic. Entonces, y sobre todo en temas que hice muchos, de la Segunda Guerra Mundial, no puedes imaginar lo difícil que resulta ilustrar un guión que primero te lo mandan y tienes que buscar a alguien que te lo traduzca porque te lo mandan en inglés, pero no te puedes imaginar la lucha que es buscar la documentación que te piden a cada momento. Tú eres el mejor dibujante del mundo, pero cometes un error en una insignia o una pistola que crees que es americana y resulta que es una Luger alemana, o al revés, y te han devuelto el trabajo entero porque has de ser fiel a lo que estás haciendo. Pero es que ahí hay aviones, hay ametralladoras, hay tal, están los ingleses, los alemanes, los rusos. Los franceses, pero es que encima los ingleses mismos no son los mismos cuando están en Europa luchando, escucha, como cuando están en África. Escúchame, es que yo soy la generación que leyó esos cómics que tú dibujaste. Ah, claro, bueno, entonces era toda la información, a ver. Sí, entonces aquí había un chico que lo hacía muy bien en el sentido de dibujo, que era un dibujante, yo no me acuerdo el nombre, che, qué pena, pero se me va la olla muchas veces. Pero el dibujo era muy bueno, y la revista se llamaba Hazañas Bélicas. Hombre, claro. ¿Te acuerdas? De hecho, te estoy diciendo... Boiscar. Ahora me acuerdo del nombre. Bueno, está Hazañas Bélicas. Hazañas Bélicas, hechas por Boiscar. Pues Boiscar, te lo digo, con todo lo gran maestro que era dibujando, pues resultaba que iba un avión bombardeando y el avión, veías que era el mismo, si llevaba una cruz gamada, era un bombardero alemán. Pero si llevaba un cero oscuro, era un cero japonés. Un redondel oscuro era un cero japonés. A ver, y estamos hablando de un Stuka alemán, un Messerschmitt, sí, o el cero japonés. Exacto. El Messerschmitt es inglés. El Mustang americano. Exacto. El alemán, el de las alas. Ese es el Stuka. Es el Stuka. Bueno, pues eso lo he aprendido yo a través de los cómics aquellos. Bueno, quiero decir que... De los de Boiscar no sería. No lo sé, pero... Porque él, la documentación, parece ser que no le afectaba tanto. Y aquí tampoco tenían esa preocupación por la documentación. Bueno, pero quiero decir, nosotros tenemos la cultura bélica, bueno, desgraciadamente, o afortunadamente, de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Yo la tengo de lo que he leído de Hazañas Bélicas. Claro. Y es una buena información. No, pero es que Hazañas Bélicas luego aquí se ha vendido, pero con libros que han venido de Inglaterra traducidos al castellano, hechos por dibujantes españoles que han ido a Inglaterra con el trabajo en inglés, y luego han venido aquí y se han vendido escritos en castellano, traducidos al castellano. Pero venían de Inglaterra, pero ilustrados por españoles. Y eso ha seguido ilustrando lo que era la época de Hazañas Bélicas,
pero entonces ya no era solo Boy Scout, sino era un montón de gente que venía de allá con la obligación de tener una documentación. Una documentación, te voy a decir algo para que te sorprendas. Cuando ya empecé a trabajar para Inglaterra, entonces empezó a tocar un poco de dinero. Montamos un estudio, dos amigos, y te puedo decir, hombre, yo te estoy hablando, tendríamos 22 o 23 años, y yo te puedo decir que nosotros pagamos 8.000 pesetas al mes a una librería para cuando fuéramos a comprar libros. ¿A cuenta? A cuenta íbamos pagando, ajá, del banco directamente, iban pagándoles a ellos. Yo, había veces que íbamos, nos llevábamos una montada de libros y les debíamos una cantidad de dinero. Y había veces que pasaba el tiempo, no íbamos y nos debían ellos una cantidad de dinero. Pero para no hacer esa cantidad de golpe y tal, íbamos pagando de esa forma. Pero claro, a cualquiera que le digas que en esa época, si ahora tengo 73 años y entonces tenía 21 o 22, estabas pagando 8.000 pesetas, cuando en realidad los sueldos entonces estaban en 2.500, 3.000 pesetas como mucho, 4.000 un director de banco. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Hombre, pues fíjate, yo tenía 21 años, ahora tengo 73, pues a los 73 le quitamos 21, quedan 50 y tantos. Claro. O sea que es una buena edad. Una buena edad. Bueno, a todo eso llegó un momento en que el grupo que nos habíamos unido y creamos una agencia de ilustración y nos dedicamos a hacer nuestros libros. Nuestros libros, pensábamos un tema, o una idea general que luego se iba diciendo, pues esta idea puede convertirse en este título, en este título, en este título. Y empezamos a decir, bueno, eso de ir a entregar esto a un editor es práctico. Y fue cuando nos planteamos ir a la Feria del Libro de Frankfurt y de Bolonia, todos los años se hacía, y a vender los derechos de nuestros libros. Pero no las ilustraciones o el trabajo, sino los derechos de poder imprimir en alemán, o en inglés, o en francés, o en italiano. Y entonces fue cuando ya no solo ganabas un dinero porque te pagaban una ilustración, sino que te pagaban unos derechos de autor por poder escribir en una lengua un trabajo que habías hecho. Correcto. Pero aquello ya se fue convirtiendo en algo que ya nos apartó un poco de lo que era el clásico cómic, ya fue ilustración. Y dentro de la ilustración sí que hay que comentar que no es lo mismo, por ejemplo, tener que ilustrar Blancanieves y los siete enanitos por una razón, porque eso es un cuento y va para un niño. Pero dentro de la ilustración, y el último libro que yo recuerdo que ilustré fue Cuentos valencianos de Blasco Ibáñez. Y más dramático, Blasco Ibáñez no puede ser. Tú tienes que, ese dramatismo lo tienes que poner en la ilustración. Claro. Lo que quiero decir es que una cosa es lo alegre de unos enanitos con una chica muy mona y tal, saltando por el bosque, con sus cerratillos y con sus cosas, sus colores, un caballo, y ahí has visto que hay un caballo de tiro, pero viene el príncipe con un caballo y el caballo no puede ser igual que el caballo de tiro, ha de ser un caballo con las crines onduladas, con la cola, lo que es la ilustración para según lo que estás haciendo. Claro. Pero luego, claro, si coges cuántos valencianos de Blasco Ibáñez, Blasco Ibáñez siempre ha sido un hombre que todo lo que ha escrito ha sido drama puro. Coge la obra que quieras, la que quieras, porque si cogemos la catedral es para ponerse a llorar, pero si coges Cañas y Barros lo mismo, sí. Es que todas, absolutamente todas, entonces tienes que intentar dar ese dramatismo también en la ilustración, y en la ilustración te obliga a estar continuamente demandando un tema, una forma de realizar para ayudar también a lo que estás leyendo. Bueno, de donde se desprende que el mito ese de que los artistas sois gente inculta, nada de eso, ¿no? O sea, bueno, gente muy documentada, ¿no? En este aspecto sí, por una razón, porque yo he hecho libros de lo que no te puedes imaginar. Yo he hecho libros hasta de perros, de razas de perros, que cuando vengas un día al estudio te también eres experto en perros. Claro, pues un poco sí. Un humanista completo. un poco sí, pero es que no es eso, es que he hecho la historia de Roma y he hecho la entrega de Sagunto, la destrucción de Sagunto, todo eso lo tengo ilustrado yo.
Incluso después nos cogimos en unos temas como son la conquista de los polos. Vamos a presentarte otra vez. Sí, sí. Juan González Arracreu, el hombre enciclopédico, este nos ha hecho. Bueno, te obliga, ¿eh? El trabajo obliga. ¿Y cuándo te pones a pintar? ¿En qué momento dices, bueno, ya, pues, claro, soy, quiero ser pintor? Pues te lo voy a decir, el último libro que ilustramos se iba a presentar en una galería en Valencia. Y ya teníamos la fecha y todo para presentar las ilustraciones y el libro al mismo tiempo. Y las ilustraciones se ponían a la venta. Pues resulta que llega un momento en que para la fecha no, resulta que el editor que nos lo está haciendo no ha conseguido encuadernar los libros para la fecha de la y no los va a tener. Y entonces me viene el director de la galería, que es la galería que aún no expongo ahora, que es Segalles, y me dice, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Yo no tengo pintor para esta fecha. ¿Qué voy a cerrar un mes y medio la galería sin más? Sin razón. Y digo, hombre, Pepe, sin razón, ¿no? Nosotros no podemos decirte que nos culpamos de estar, puesto que el libro está hecho, ilustrado hace tiempo, impreso y tal, pero no estará encuadernado. Y dice, bueno, pues hazme tú una exposición. Y digo, pero bueno, Pepe, yo hace 7 u 8 años que terminé la carrera. Yo no estoy para coger ahora un pincel de óleo porque no tocaba un óleo desde entonces. Estoy dedicando. Y dice, ¿en qué pintáis? Yo digo, pues hombre, pintamos en wash porque el wash es mate y como todo esto que hacemos es para reproducir, siempre ayuda más a reproducir si es mate que si tiene brillo como el óleo. Y dice, bueno, pues es igual, hazme una exposición al wash. Digo, hombre, eso no estaría mal, eso para mí ya estaría dentro de mis posibilidades. Y lo que más le sorprendió fue cuando le dije, bueno, ¿pero qué tema quieres? ¿Qué tema te gustaría? Porque claro, hoy todos dijo, los no, temas... No, el artista eres tú. No, es que hoy todos los artistas tenemos un tema para pintar, casi siempre. Todos conocemos la pintura de Luis Arcas, cómo pintaba Luis Arcas, cómo pintaba el general La Huerta. El general La Huerta, sus ribazos en tonos pardos y tal. Paco Lozano, con sus pinceladitas y tal, de las dunas, de tal. Todo el mundo tiene un tema. Y yo de pronto le digo, ¿qué tema quiere? Claro, aquel se me queda mirando y dice, ah, bueno, ¿qué puedo elegir yo el tema? Claro, yo no soy pintor, yo soy ilustrador. Entonces, claro, claro, a ver, tú tenías de formación profesional. Exacto, por encargo, exacto. Encárgame algo. A mí me dicen lo que sea y resulta que... Oye, pues tú ibas sobrado, ¿no? En ese aspecto, sí. Y no sé qué estaría haciendo, porque dice, bueno, ¿y qué tema? Y dice, bueno, eso que estás haciendo, que no me acuerdo ahora lo que era, sinceramente no me acuerdo. Y dice, se ve que habría algo de caballos o algo. Y dice, ¿por qué no me haces una exposición de caballos al watch? Digo, hombre, caballos y al watch, pues bien, por sacarte del watch lo haría. Pero faltaban 28 días para la exposición, 28 días. No está mal. Me planteé los tamaños, encargué los marcos, me llevé las cartulinas, me fui al chalet, me encerré en el chalet y en 26 días yo le hice 32. Iba a decir cuadros, perdón, 32 ilustraciones. Pero me permití el lujo incluso de hacer un tamaño de 1,20 por un metro, aprovechando el tema de los 4 jinetes del apocalipsis, que me venía muy bien a mí como ilustrador, al mismo tiempo unirlo a lo que era pues caballos y caballos y caballos. Pero claro, tampoco era una cosa de hacer un... Porque entonces había un dibujante que lo hacía muy bien, hay un pintor, que era militar, y dibujaba cabezas de caballo y tal, pero eran cabezas de caballo, o como mucho una cabeza con un potrillo, ¿verdad? Y yo lo hice todo lo contrario, más lo que me nacía a mí como ilustrador, pues unos percherones arando o unos caballos tirando una diligencia de noche con charcos, con los farolitos encendidos. Claro, hasta el punto de que cuando entró la gente allí no sabía ni lo que estaba viendo. El impacto que daba era increíble, porque como ilustración no se había nunca enmarcado un montón de ilustraciones y se habían colgado en una galería. Solamente se veían las ilustraciones impresas ya en un libro. Pero lo que era una ilustración y luego en marca red no se había visto nada, nunca. Y aquí y marcó un hito. El problema estuvo que para mí... Mira, si marcó un hito que nació un pintor ahí. Sí, sí, efectivamente. Pero la fuerza con calzador. Efectivamente. Hubo un momento en que yo vi, entonces los dueños de la galería eran Pepe Segalles, que encima lo debéis de, a lo mejor, bueno, tú eres muy joven, pero Pepe Segalles era árbitro de fútbol también.
Y después estaba su hermano Eustaquio Segreyes, que sí que claro, lo conocerás, claro, porque sigue pintando, claro, y está fenomenal. Y encima un pintorazo. Bueno, te lo vengo a decir porque entre los dos... Bueno, ¿qué precio vamos a poner? Ah, chicos, a mí de precio no me habléis. Yo sé lo que cobro por mis ilustraciones cuando son de encargo o lo que puedo sacar según mis libros, pero yo ahora de eso colgado ahí no tengo ni idea. Bueno, pues algo le tendremos que poner. Y hubo una pelea entre ellos, que se lo ponían así, que se lo ponían así, que se lo ponían barato para que fuera un éxito y que se vendiera todo. Pero ahí el otro decía, sí, sí, hay que venderlo todo, pero no hay que dejarlo barato porque si no desprecias un poco la obra y tal. Hasta el punto que llegó un momento que me dijo Segreyes, oye, Juan, si yo te doy 600.000 pesetas y me quedo la obra, yo ya me apaño y ya le pongo los precios, ¿a ti qué te parece? Claro, a mí pues, se me podrían los ojos, me imagino que se me podrían los ojos como platos, porque yo qué sé, pero en aquella época se ganaban 8.000 o 10.000 pesetas al mes, o 12.000, no más. Yo como ilustrador ganaba muchísimo, porque ganaba 100.000 pesetas al mes en aquella época, pero es que él me plantea por 28 días, por 26 días, 600.000 pesetas. Aquello era como si te hubiera tocado la lotería, lo igual. O como y yo si, digo, a ver, o como si tratara con un artista. Bueno, no sé. A ver, yo en aquel momento, con un artista bueno y cotizado. Yo soy un ilustrador en ese momento que le han dicho que sus ilustraciones van a ir enmarcadas en una galería. De momento yo lo veo así. Uh-huh. Pero claro, después resulta que es un exitazo. Que el individuo vende, de los, yo le había hecho 32 y vende 28 cuadros. No, 28 mal. Cuadros. El cuadro de los jinetes del apocalipsis, un amigo mío, ilustrador, que trabajaba para mí cuando teníamos la agencia, me dice, Juan, he hablado con mi mujer y tengo 60.000 pesetas en el banco. Es todo lo que tengo. Pero si me lo vendes, yo... me quedaría el cuadro ese de los cuatro jinetes. Un ilustrador. Uh-huh. O sea que para mí, más orgullo todavía que un ilustrador quiera quedarse sin un duro por llevarse una cosa mía. Bueno, a ver, me estás provocando porque yo tengo 50 euros por ahí. Pues hoy elige. Y aquí hay cosas que me gustan. Pues elige, sí, elige. Y le digo, mira, Miguel, lo siento mucho. Además, un ilustrador que tú lo debes de conocer por tu edad. No, es mayor. Él es mayor. Es ya te pillaría, no sé, porque él hizo cosas muy conocidas de en Pacho Dinamita, creo, algunas series y tal de cómics, trabajando para Editorial Maga, muy importantes, este tal Miguel Quesada. Bueno, te lo vengo a decir porque yo digo, mira, Miguel, yo te lo vendería por lo que tuvieras, por eso no íbamos a venir, pero es que no es mío, no ese, sino ninguno. Porque anoche a última hora Pepe se quedó la exposición. Y fue a Segreyes y se lo dijo y le dijo que no. Vaya. Y yo ya me quedé y le digo, ¿te ha dicho que no? Nació el marchante. Entonces, ¿cómo piensa este hombre vender este cuadro? Espera, espera, nació el artista, nació el marchante. Sí. Toda vez, ¿eh? Y dice, no, es que me ha pedido 95.000 pesetas, que por menos no lo vende. Y vendió el cuadro por 95.000 pesetas. Algo que digo, esto es un mundo de locos. Esto no tiene, no, es un mundo de locos, no, pero, tiene sentido. Perdona, ahora te cotizas más caro que entonces. Sí, bueno, pero piensa también lo que significaba salir en aquella época. Digo, afortunadamente. De un sitio que no te conoce nadie, sí. Nadie, absolutamente nadie, y que por unas ilustraciones que tampoco te conocen, porque van metidas en un libro y son muy poca gente la que compra libros, hoy se compran pocos libros. Bueno, lo vengo a decir que de pronto aquello para mí es, pues no veas, algo increíble. Increíble que hasta el punto que me dice, bueno, después de esto no me harías una exposición cada año. Y mi mujer, que hacía tiempo que me estaba diciendo, Juan, deberías de exponer, deberías de pintar. Me gustaría que lo que pintas, que lo viera la gente. Porque claro, está muy bien, pero lo metes en un libro, luego la gente lo ve, lo pone en la librería y ya se ha acabado, pero no. No ve lo que haces, y yo digo, nena, pero tú sabes los problemas que hay, la cantidad de pintores buenos que hay, lo difícil que debe ser vivir de la pintura. Cuando yo lo tengo seguro, la ilustración la tengo segura, porque tengo un montón de editores en Inglaterra, en Alemania, en un montón de sitios que sé que tengo trabajo garantizado.
Pero al hacer esta, le dije, pues mira, por lo menos voy a hacer otra. Voy a probar. Voy a probar, y empecé eso, a probar. Eso es el gusanillo. Es el... Exacto, y empecé a probar. A ver, y a los pocos años... Y empiezas a probar, y un día apareces en una playa... Bueno, y aparecen unas pescadoras... Y es verdad, y... es verdad. Es que, visto a mis hijas... Además hay un libro que me hicieron desde Castellón, ya hace un montón de años, ya lo creo, y yo he visto a mis hijas y me voy a la playa, y armo un tirio impresionante, porque la gente se va acercando, se va quedando, porque creen que aquello pues debe ser cine, debe ser algo, debe ser tal, y yo armaba unos tirios en las playas increíbles, llevándome a las chiquillas, llevándome a amigas, a mis sobrinas, a todo el mundo, sacando... documentación, apuntes, bocetos, fotografías, de todo, para tener de todo en general, reflejos de agua. Sí. Ahora mismo un día vendrás al estudio, te enseñaré. Ahora no vas a pintar fuera, por una razón, te vas a una playa y no tienes ni sitio para el caballete. Hoy no existe una playa limpia en ninguna parte en Valencia donde puedes ir tranquilo a poner una figura delante del mar y pintarla. Imposible. Entonces, ¿qué te obligas? Yo tengo una terraza grande en el estudio, yo allí hago fotos a mi familia, van moviéndose, van cogiendo ropa, van cogiendo de estas, o una red, tal. Y yo voy captando documentación. Luego la voy dividiendo y la voy poniendo en cajas. Sorolla trabajaba sobre fotografía. Claro que sí. Curiosamente. Que su suegro no era un fotógrafo impresionante. Por eso. Además, yo he visto cuadros de Sorolla. A ver, que son, perdón. He visto... Esto, asociación de ideas. Sí. Ve uno esto y dice, bueno, Sorolla, escuela Sorolla, o distinto. Bueno, indudablemente la escuela valenciana es, eso está claro. A ver, ¿qué tiene Sorolla que no tenga yo? Yo soy pintor también. Y Sorolla, pues no me acompleja mucho. No, a mí. ¿Qué tiene Sorolla? ¿Qué ves tú en Sorolla? ¿O qué veis los mediterráneos, los pintores ribereños? No exactamente qué veis, sino qué buscáis en esas playas. No lo sé. Yo tampoco creo que yo pintara la playa por lo que significaba, sino tiene más sentido mi pintura. Incluso habiendo existido Sorolla, Pinazo, Mongrell, Benlliure, tal, tiene más sentido mi pintura de las figuras, porque yo vengo de la ilustración. Cierto. Entonces, viniendo de la ilustración, a mí ponerme un bodegón delante como no sea un señor pelando la manzana, con otro más manzanas ahí y un borrón delante y un borrón... Eso a mí me nace porque yo vengo de la ilustración y me nace más la vida que la pintura solo en sí, en principio. Luego me doy cuenta de que todo lo que me sirve de ilustración, muchas cosas las tengo que ir eliminando. Porque la ilustración, en principio, puedes llegar a tener... posiblemente la misma calidad que puedes tener pintando al óleo, pero nunca en la vida tendrás, nunca en la vida serás pintor, si no te lo planteas. Hasta el punto que llegó un momento en que se lo dije a Junquero, o dejo la ilustración o dejo la pintura, porque si no nunca haré bien, ni ilustraré bien, ni pintaré bien, porque la ilustración, aunque parece que puede ser lo mismo que la pintura, no lo es, por una razón, porque la ilustración está hecha para impactar. Claro. En cada página que abres de un libro, a un chico, a un niño o a una persona más mayor, le tiene que impactar para que el libro le interese, siga leyéndolo y que tenga interés en ver qué va a pasar en la siguiente página. Entonces tú tienes que huir de las composiciones que se parezcan, han de ser completamente dispares las composiciones. La gama de colores utilizada en una hoja, en la otra ya no puede aparecer. Tiene que ser otra gama de color para que sea un impacto. Las perspectivas suelen ser violentas, no una perspectiva normal de coger a aquel señor y tomarlo con su medida, sino o muy desde arriba, o muy desde abajo, o muy tal, una perspectiva a fin de que tenga, ayude a dar más movimiento a las cosas. Todo eso, que es para un libro, que lo vas a ver, te va a impactar, pero luego lo vas a cerrar. Pero si eso lo pintas en un cuadro, que lo vas a colgar cada vez que pasas, acabarás aburriéndote de esa perspectiva tan exagerada en un cuadro. Por eso suele ser más sedante, más tranquila la pintura y sobre todo más difícil. La pintura no tiene final. El dibujo puede tener un principio y casi un final, digamos. O por lo menos el suficiente final como para decir, ya puedo empezar a pintar. Pero, ¿qué es lo que intentas pintar? Algo que es inaccesible e inalcanzable para todo el mundo. Intentas pintar
atmósfera. ¿Qué color tiene la atmósfera? ¿Qué dibujo tiene la atmósfera? Pues no, no lo hay. Pues, la humedad, pues, ¿qué color tiene la humedad? ¿Qué color tiene? Pues te voy a contestar sobre una obra tuya, que además la tengo aquí. Hace tiempo, un cuadro medianito, pequeño, un cuadrito casi de gabinete. Tema albufera, barquita, pues los todos verde, ¿cómo se llama esto? Los carrizales y todo. Sí, eso, ¿no? Sí, sí, los cañares. Entonces, pues cañares, dos figuras aquí en primer plano, que a mí me molestaban. Me molestaban porque... ¿Te hubiera gustado ver a mejor paisaje solo? No, es que sobre tu pintura se puede hablar mucho y se me pasa, ¿no? Tú tienes unos segundos planos impresionantes. O sea, bueno, es que... Porque me voy convirtiendo poco a poco en pintor. No, poquito a poquito. A ver. No es menospreciado el primer plano, digo, que tienes unos segundos planos impresionantes. Pero es más fácil encontrar la pintura cuando tú tienes el problema del dibujo. Bien. Que cuando tienes que no perder el dibujo y al mismo tiempo hacer pintura. Bien. Pero lo de precio, sí. Hay pintor que el segundo plano lo utiliza simplemente como punto de fuga. Ahí. Vale, sí. Vale, no es mi intención, pero sí, ocurre. Como punto de fuga, en una diagonal para resolver el tema. Sí, sí. Bueno, pues entonces eso, unos carrizales, dos figuras que a mí como espectador, no como pintor, me molestaban, me quitaban una parte del cuadro que me interesaba. Sí, ¿no? Porque posiblemente estabas viendo la calidad que a lo mejor como pintura pudiera tener el fondo, pues que a lo mejor las figuras no tenían. Dos figuras en una albufera, con su barquita, puesta de sol, y sorprendentemente el cielo es verde. O sea, el agua es verde, toda la vegetación es verde, y el cielo pues ya no es verde, es un veronés suavizado. Sí, sí. Un verde veronés. No lo entiendo. Es más, tengo una hora en el estudio que es más o menos algo parecido a eso. Un poco más oscuro. Y entonces cuando uno se quita el sombrero y dice, a ver, aquí el factor riesgo se tiene, aquí el artista está, aquí no hay miedo, y además consigue el doble efecto que el espectador, el ojo del espectador, lo razone todo como normal, y el ojo del pintor se sorprenda. Y yo era los dos en ese momento. Ya. Como pintor lo podías ver de una manera y como persona de la calle lo podías ver de otra manera. Pero siempre con naturalidad. Y ahí es donde está el artista, ¿no? Ahí descubrí yo a Gonzalo Zaracruz. Me fijé, me paré a mirar a Gonzalo Zaracruz. Y después he descubierto en todos los pintores mediterráneos, también, pintores de playa, de pie de playa, ¿no? Sí, sí. Cuando dicen Sorolla, es que la luz, y tú también la luz. Bueno, resulta es que la luz está ahí, es para todos, o sea que no... No, pero la luz, a ver, no es cierto, o sea... ¿No? No, la luz... Bueno, la luz, me refiero... La luz del sol, vale, eso. No, pero, yo lo quiero decir es que tú, una mujer vestida de blanco en la playa, en un día de sol, tiene que ser una cosa luminosa, por lógica. Sí. Vale, si lleva de negro ya no es lo mismo. Y si encima está lloviendo, menos todavía. Es que no me dejas hacerte la exposición. Ya, no, perdón. La exposición es la siguiente. La luz es la luz. O sea, cualquier pintor, yo no soy un pintor de luz y yo sé pintar esa luz. ¿Vale? Lo que no sé es potenciarla. Vosotros, es que además potenciéis la luz. Pero es una potencia. Y además, mira, aquí tenemos un ejemplo clarísimo en cómo se potencia la luz. Y utilizando colores complementarios. El color frío con el cálido. Y se potencian ambos dos. Mira con qué excusa metes ahí dos pinceladas de violeta. No deberían estar ahí. Pero potencian esa luz. ¿Te puedo explicar un poco? No, explícaselo a esos dos señores que no están mirando. Te puedo explicar un poco que sí que pueden estar. Esta es parte de sombra. Todo esto es parte de sombra. La pierna, este trozo de tela está más hundido que este. Este trozo de tela está así, este sube así por la pierna y luego vuelve a hacer así. Desde el momento en que este hace esto, aunque esté en la sombra, está recibiendo tonos de luz del cielo. El cielo te da azules. A eso voy. Quiero decir que, por ejemplo, y sin embargo este... Aquí te da azules. Coge el lápiz al revés que me estás poniendo nervioso. No. Aquí te está dando un poco de azules por la parte de arriba. Sí, aquí se queda el tono medio más oscuro es aquí y aquí empieza a recibir los reflejos de los dorados de la arena que pudiera ver. Y esos dorados son los que van a ir aquí en la tela. Por eso aquí hay
Atul, ¿por qué? Mira, fíjate este trozo de atul. En complementarios, siempre sí. Te lo da complementarios. Sí, sí. Y tú no opinas, porque esto, el ojo no lo ve. Bueno, el ojo no lo ve. No, pero. Las telas son planas. Precisamente, yo siempre he dicho toda la vida que hay que hacer para pintar, y lo más importante en esta vida para empezar a pintar, para empezar, no digo para saber pintar, sino para empezar a pintar, sí. Es aprender a saber ver. Lo más difícil es saber ver. Perfecto. Perfecto. ¿Estás de acuerdo? Estoy, ¿no? Bueno, no hay más remedio. O sea, exacto. No hay más remedio. Es que si no, y además estoy fijándome mucho. Y además ahora iremos para allá, que la cámara está ahí. O sea, un poco más bueno, ya hemos hablado de eso. Bueno, bueno, estamos hablando de que... Mira este trocito de aquí, que es una tela que viene así, y luego la otra que sube. Esta es azul. Sí. Esta está hacia abajo, pero esta está hacia arriba. Sí. Sin embargo, tiene una razón de ser. Sí. Estoy diciendo, el ojo eso lo percibe veladamente, muy veladamente. Pues hasta que te acostumbras, al ojo a descubrir y el artista, cómo se deben de ver las cosas. Y el artista que quiere potenciar la luz, que quiere sacar la luz, la exacerba. Y entonces, no son. A ver, son ventanas abiertas, hermano. Sí. O sea, es un espectáculo la luz que manejáis. Bueno, es indudable que es algo que está. Un poco que la gente normalmente no lo va a ver, y hay muchas personas que no entenderá en una falda de un tono ocre, no entenderá ocres aquí, violetas aquí y azules aquí, no lo va a entender. Pero yo lo que quiero es que una persona cuando lo vea desde ahí, sin mirar ni ese trocito, ni este, cuando lo mire desde allá, que vea que hay una parte de luz y una parte de sombra, naturalidad, claro. Que hay un sol, y eso es lo que pretendo. Ahora, pretender y que dice, cada persona entienda cada manchita es imposible. Y dice, la gente no lo ve. Yo recuerdo que en el 94 expuse en Madrid y sorprendentemente estabas tú exponiendo también en otra sala. ¿En dónde exponías tú? Yo en Zúcaro. Ah, Zúcaro, sí. ¿Y tú dónde era? ¿En Ingres, puede ser? Socoa. Sí. Pues entonces... A ver, espera. ¿Puede hacer 10 o 12 años o por ahí? No, en el 94... Ah, sí, también, sí. Claro. Yo hace 2 años que dejé en Socoa. No, lo digo porque dices... No hables con la que suena, habla conmigo. Ay, perdón. cuando tengas que cortar. Luego cortas a la señora. Lo digo porque que dices, no, la gente no lo entiende, no lo ve tal. En Madrid es una plaza que a ti siempre te está esperando. Sin ver estos matices y todo eso. Sí, ¿no? Es cierto. Y sin ser un público educado en esta luz. Yo no, mira, fíjate, ese tipo de cosas, no, yo lo cuento eso a los amigos, pero contarlo así en general parece como una chulería por mi parte. Pero a mí me han pasado cosas en Madrid que no son ni para contar. Porque lo lógico es que la gente diga, este tío va sonado. Yo he llegado a Madrid con 45 cuadros, y en 3/4 de hora habían vendido los 45 cuadros, sin colgar. Los señores nos estaban esperando a la furgoneta en la calle, y cogían los cuadros y iban poniendo contra la pared, y cuando habíamos vaciado la furgoneta, estaban todos con el nombre ya del señor con la tarjeta dentro, metía entre el marco, que ese cuadro era para él, el otro. Una vez vino un señor. A ver, eso es que eres el mejor y ya está. No, ¿qué dices? No, ya verás que no. ¿No va a ser eso? No. Oye, una vez nos queda muy poquito tiempo. Sí, vino un señor y entró en la galería, no conocía al tinglado, y le dice al director de la galería, oiga, yo me quiero quedar toda esta exposición, dígame qué vale. Y dice, no puede ser porque yo tengo clientes esperando y tienen que venir y no puedo venderle yo la exposición porque quedaría mal con un montón de gente. Y dice, bueno, pues dígame los que están libres y me quedo los que están libres. Y dice, no, tampoco porque estoy esperando gente desde hace un año que están esperando y llamándome que les avise. Y dice, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que no se pueden comprar cuadros? Y dice, bueno, sí, elija 2 cuadros. Y le dejó comprar solo 2 cuadros. Eso me estaba pasando a mí y yo creía que... Bueno, pues es que me ha tocado la lotería a mí, de a otro. Eso es todo. Lo único que yo pensé es que me había tocado la lotería a mí. La prueba de ello es que yo llegué a coger hasta una depresión porque yo fui incapaz de decir a un cliente que no le podía hacer un encargo. Y llegué a tener 250 encargos sobre la mesa, además de las 3 exposiciones que hacía el año. Y por no decirle a un señor, mire usted, pase de mí, porque yo era incapaz de hacer eso,
por lo agradecido que estaba. Yo cogí una depresión hace 27 años y aún la tengo. A ver, aún la tengo. Y entonces iba a decirte, ¿y un tipo como tú qué le puede pedir la vida? ¿Que le quite faena o qué? No, es, ¿que si es que ocurría eso, que me venía, oye Juan, que llevo 2 años y no me has hecho una en 4. Digo, mira, vamos, nos tomamos una mariscada tú y yo y te olvidas del cuadro. Nos olvidamos del cuadro y me quitas el compromiso. Y te harías el favor del siglo. ¿Y porque no puedo más? Es que no puedo y la mariscada no podía ser porque el hombre tenía ácido úrico. No, o sea, puede ser. No puede ser. Yo sé que he sido una persona con muchísima suerte. Y eso, que coste, que en pintura es imprescindible. En pintura la suerte es imprescindible. Ya puedes hacerlo bien, que si no tienes suerte, no venderás. La pintura no está directamente unida la calidad con la venta. Siempre y cuando pongas todos los medios. Vale, pero yo te podría mostrar gente que no te lo voy a decir, no. que vende muy bien y no es una cosa del otro jueves. Y otros que venden muy bien. Déjalo que se nos acaba el tiempo. Estoy viendo a la chica esa de ahí del fondo y tú qué tal pescas, porque aquí todos los pescadores tal y... No, yo nada, no tengo ni idea. Ni idea. No. Oye, de hecho, tengo un marquero que si algún amigo me enseñara, pues a lo mejor me animaría. Escucha, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Es un placer estar contigo. Bien un rato, ¿no? Bueno, tú eres el invitado y creo que lo pases tú bien. No, yo... quiero acabar pues agradeciendo en primer lugar a la Galería Itana de Burriana, a Juan y Salomé, los propietarios, por la gentileza que han tenido recibiéndonos a todos, y decir que tenemos una gran exposición de González Zalacreu, que hay pocas ocasiones de ver pintura bien hecha, un buen producto de una buena mano, de un gran artista, de un gran dibujante, de un gran ilustrador, que está escondido aquí detrás, sí, ahí está el ilustrador. Y decir que la Galería Itana la podemos encontrar en Burriana, calle Maestrat, primero A, 1A, mejor dicho, hasta el 27 de agosto. Martes a sábados de 11 a 1 y media y de 6 de la tarde a 8 y media. Muy recomendable, y esto es cuestión de que nadie se quede solo con lo que ha visto a través de la cámara, porque el olor a mar, para que está en la pantalla. Entonces, se huele más cercano. Juan, muchísimas gracias por recibirnos. Ha sido un placer conocerte. Y normalmente este programa, como aquí no somos nadie profesional, pues cortesía de la casa es que tú termines el programa, tu programa, como quieras, diciendo lo que quieras. Bueno, yo en realidad tengo muy poco que decir porque ya hemos hablado, me parece que demasiado incluso. Pero yo es agradeceros que vosotros os hayáis acordado de mí y de mi pueblo, que es Burriana. ¿Cómo no? Y por lo cual os estoy muy agradecido. Quiero aprovechar para invitaros a mi estudio, que vengáis, no para que me hagáis otro programa, que no estoy pidiendo otro programa, solamente para que charlemos un rato, conozcáis el estudio, que os gustará, y comamos juntos una paellita o lo que queráis, y estáis invitados. Pues sabes que es un placer, y muchas gracias. Encantado.